RI, Oscar Zárate, del municipio de Naucalpan, y Arturo Peña, quien es asesor de sector privado. Entonces, le damos un fuerte abrazo, un aplauso, porfis, muchas gracias. Abrazo, no sé, todavía, ya depende. Pero muchísimas gracias por acompañarnos este día. Y pues en esta tarde les vamos a comentar este modelo de financiamiento que se ha estado estructurando desde GIZ. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Itzel Alcérreca, yo soy de GIZ y estoy encantada de moderar este panel y dar esta bienvenida porque este proyecto lo llevamos trabajando ya varios años, hemos crecido juntos con este proyecto, se ha madurado y ha sido pues nuestro campeón, nuestro proyecto campeón de GIZ y del Banco Europeo de Inversiones y en el proyecto en donde yo estaba, que era el proyecto Felicity, que ya terminó y todavía seguimos preparando el proyecto, pero creo que tenemos muy buenas noticias, tenemos muchos avances y estamos muy contentos de compartirles esta colaboración. También pues un placer de coincidir con colegas, por ejemplo como Mariana, que nos acompaña, que también crecimos juntas con todo este proyecto. Entonces, pues encantadas, encantados de tenerles en este panel. Y me parece que ya tenemos la presentación. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, pues yo le cedería la palabra entonces a Óscar Zárate, quien nos va a dar toda la información de último momento para que ustedes la conozcan y todo lo que se ha estado desarrollando en las actividades. Entonces, bienvenidos. Nada más para confirmar, están en la sesión de modelos de financiamiento para la valorización. Ah, correcto. Es que estamos confirmando que no están en la clase incorrecta. Todo muy bien, fenomenal. ¿Sí puedes? Necesitamos estar... Yo quisiera empezar con la otra presentación primero. Si se pudiera, por favor, nos apoyan ahí en el equipo. Perfecto. Tomen asiento, tranquilos, o sea, apenas estamos en la presentación. Entonces, el día de hoy me acompañan colegas del municipio de Naucalpan y de WRI, quien les va a presentar pues toda esta visión que se trae como a nivel municipal. Entonces, vamos a compartir también estos modelos, pero también en el tema sectorial, pues para nosotros ha sido todo un reto. En el tema del modelo de financiamiento. Y pues aquí Óscar nos va a presentar estos avances. También pues me da mucho gusto coincidir con varias caras conocidas, que nos han estado acompañando también en el proceso y que espero que estén muy interesados en todo lo que va a desarrollarse. Aquí, nada más para, bueno, mientras tanto, ¿de dónde nos acompañan? ¿Son del sector privado? Si pueden levantar la mano. ¿Nos acompaña el sector privado? Ok, perfecto. ¿De sector público? Fenomenal. ¿De sociedad civil? No sé. Fantástico. ¿De la academia? ¿Alguien está de la academia? ¿Consultores independientes? Muy bien, fenomenal. Entonces, todos versados, imagino, en temas de residuos. ¿De residuos quién lleva temas de residuos? Todos. Muy bien. Fenomenal. Financiero, pues aquí sé que el colega es financiero, pero ¿alguien más que tenga temas de financiamiento, que gracias, conozca muy bien? Ah, miren, fenomenal. Entonces, está bastante mezclado, pero como pueden ver, coincidimos con este tema en particular y bueno, pues les vamos a compartir esta información. Entonces, ¿es correcta la presentación, Oscar? Me parece que estamos listos. Fenomenal. Entonces, Oscar, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Itzel. En efecto, este es un proyecto que ha sido un reto, que hemos acompañado con GIZ, por supuesto nos han acompañado también, Mariana nos acompañó en alguna etapa también, y ha sido muy significativo porque es entrar a un proyecto que nos ha obligado a buscar una serie de etapas diferentes, de lo académico pasamos a lo práctico y después hemos ido pasando a lo financiero, pero también vamos a ir presentando la parte ya de implementación social, que eso también es muy importante para un volumen de esta cantidad de 1.300 toneladas, que podrían ser 3.000 mañana si queremos, pero este es un modelo de esta dimensión y donde también ha sido muy importante pues una parte de conciliación con el propio Banobras Fonadin en la parte de los recursos, tanto de los financiamiento de los estudios, como en el mantener la ruta para que verdaderamente se logre lo que creemos que hoy hemos alcanzado, que es un proyecto viable en términos
técnicos, financieros, de impacto social, de impacto urbano y la transformación de todo el proceso. Nosotros tenemos dentro de 2 años la conclusión de nuestro proyecto, de nuestro sitio actual, relleno sanitario tradicional, y ahora lo que estamos avanzando es a un proyecto verdaderamente de valorización de residuos, que implica pues ya todo un manejo de toda una estructura. Ya no estamos hablando del típico camión que llega y se descarga y le echamos tierra encima después de que lo escamucharon los trabajadores del sindicato. Habría que decir que en Naucalpan tenemos un sindicato muy poderoso y que ellos son el primer filtro que se hace prácticamente de este volumen de residuos. Y la segunda parte es que, bueno, la noticia es que Naucalpan no genera 1.300 toneladas de residuos, recibimos más, pero no todas precisamente en un relleno, sino pues en diferentes sitios, algunos clandestinos, otros con autorizaciones, pero no con la técnica ni la tecnología que nosotros pretendemos en este. La siguiente, por favor. Ay, perdón, yo aquí lo voy cambiando. Ya me corrigieron. Bueno, tenemos hoy por hoy un incremento que se ha dado en las últimas 2 décadas respecto a esta situación de disposición metropolitana, diría yo. Naucalpan hoy por hoy recolecta alrededor de 700 toneladas a través de sus servicios municipales. Sin embargo, sabemos que en la calle hay cerca de otras 200 que están circulando. ¿Y dónde se depositan? Pues esa es parte de la pregunta. Pero además, pues estamos recibiendo 1.200 toneladas de la Ciudad de México. Esas sabemos más o menos dónde se depositan, las que entran con los camiones con identificación, más otros municipios que llegan a descargar normalmente en el municipio. Tenemos ahí el vecino Huixquilucan, tenemos el vecino Atizapán, tenemos varios que trabajan en esta parte, y entonces hemos tenido fluctuaciones. De repente opera con mayor fortaleza un sitio y de repente opera el otro como tal. Hoy hemos dividido las funciones, hay uno municipal netamente y otro que está recibiendo de diferentes sitios. Pero en este proceso una parte importante es qué hacemos con ese proceso para que finalmente podamos entrar a un mecanismo diferente, y lo que decidimos es entrar a un mecanismo de valorización de residuos donde el efecto natural era, independientemente de hacer la separación adicional que puede tener cualquier proyecto a través de una planta de bandas de separación, que según algunos estudios que hemos realizado, independientemente de lo que ya se separó en el transcurso del trayecto, de que fue colectado a que llegó al sitio, entonces tenemos un factor como de un 12 a 17% de residuos que todavía pueden ser utilizados y poder ser manejados. Y después el otro proceso es qué hacemos con la gran cantidad de residuos de carácter orgánico, cómo los manejamos. Entonces el proyecto ha contemplado la instalación de un biodigestor de 800 toneladas. Entonces la pregunta es cómo garantizamos 800 toneladas de ese volumen, de esas características, y entonces empieza el juego, porque la pregunta era, si tú solamente estás produciendo 700 y dices que vas a tener 800 y aparte vas a tener que hacer un juego de separación, bueno, pues entonces eso nos llevó a realmente tomar el modelo desde el origen, que eran estas 1.400 toneladas en promedio, que es bajo el cual se hizo el modelo de trabajo junto con Banobras y GIZ, pero donde además el único factor que teníamos real de pago pues era el municipio de Naucalpan haciéndose responsable de una tarifa de depósito por 1.400 toneladas. Era realmente la única tasa fija sobre el cual se garantizaba este recurso. Y adicionalmente, cuando empezó el proyecto, se generó sobre la idea de, bueno, generemos energía eléctrica, subámosla a la red y tengámosla para autoconsumo. Con todas las modificaciones que se han dado en el marco normativo, el proyecto tuvo que tener una variable y decir, pues no, vamos a tener que meternos al tema del gas. Ahí Mariana nos ayudó también en ese tema. Y bueno, en términos generales vimos que había un mercado, que había una posibilidad y que era posible derivar si nos llevábamos
el proyecto hacia el gas natural vehicular, si nos lo llevábamos a una serie de actividades que tuvieran que ver con generación a lo mejor de cierta energía, si conseguíamos, etcétera. El proyecto ha recorrido un largo proceso, como ya casi 7 años en este proceso de que se empezó a desarrollar, y este último año ha sido precisamente en la reconfiguración. Es uno de los proyectos que contó con registro en cartera de la Unidad de Inversiones de Hacienda, que ya tiene los estudios de que corresponden a la Ley de Asociaciones Público-Privadas también correspondientes, y que tiene un convenio de apoyo, además de no recuperable, con Banobras, también, que se formalizó. Evidentemente, van 2 intentos de ser el paso aprobado por el Cabildo, los cabildos vigentes. Este es el, vamos por el tercero, ¿no? El tercero es el bueno. Entonces, pero tenemos, creo que, un modelo bastante más firme. Y también es uno de los proyectos anunciados por la Presidencia de la República, por el señor presidente, como uno de los temas a ser proyecto orientado a la recuperación de la economía post-COVID. Entonces, el proyecto sigue estando vigente, sigue estando presente, pero esta fuerte incertidumbre que yo comentaba de quién garantiza las tarifas, el pago de una tarifa sobre 1.400 toneladas, el municipio de Naucalpan en esta administración, en la que nosotros nos toca asesorar, dijo: yo no garantizo pagar 1.400 toneladas porque yo no las estoy generando, yo no las estoy teniendo en el sitio, y entonces esa parte, ¿cómo me involucro en un proceso de esta naturaleza? La que sigue, por favor. Bueno, aquí lo voy a cambiar. El proyecto, bueno, pues ahí está la construcción de la planta de separación de residuos sólidos. Por supuesto, el aprovechamiento de PET, aluminio, papel, plástico y otros reciclables. Hemos estado en Alemania, hemos estado, por supuesto, en Países Bajos, hemos visitado diferentes tipos de estructuras, pues todas muy eficientes, y eso nos permite, pues, saber que podemos llegar hasta ese 17% de todos otros reciclables que hoy por hoy, pues, no están encontrando la manera de cómo colocarse. Este biodigestor que producirá metano y CO2, la instalación de un equipamiento para despachar gas natural vehicular y la infraestructura necesaria para comprimir ya el biogás y desarrollar el biogás natural comprimido y el biogás natural licuado como un ejercicio importante, y hacer una inversión de infraestructura para poder aprovechar también el CO2 como una parte fundamental. Lo que descubrimos es que de que íbamos a hacer nada más la biodigestión para generar un con la compresión y subir la energía, descubrimos que teníamos una paleta de oportunidades importantes, todas a partir del biogás, sí con una exigencia importante respecto a la calidad de acuerdo a los diferentes temas. Entonces, el tema fue salir a ver si había mercado para estos subproductos, que ahorita los llame aquí, ayudará aquí Arturo a ir platicando en este tema. Pero de entrada, pues dijimos, ya no solamente es la garantía de la tarifa lo que va a dar la posibilidad de estar desarrollando una infraestructura en 25 hectáreas de superficie, de las cuales 5 se ocupan en instalar una planta de esta planta de separación, más el biodigestor, más todo lo que significa la llegada de autobuses, de los camiones que tiene que llegar. No tengo tan buena vista, pero ahí tú me puedes ayudar, Arturo. Traíamos una inversión en general en el proyecto que andaba sobre los 60 millones de dólares como tal. Banobras nos ofreció el 30% a fondo perdido o 400 millones de pesos, lo que ocurra primero, de las cuales una parte, pues, está dedicada a la compra del terreno. El municipio tendrá que hacer la compra del terreno tal cual. Y bueno, pues aquí ya dividimos todo esto. Yo te voy a pedir, Arturo, que tú ahí entres a esta. Ok, claro que sí. Hola, hola. Sí, me escuchan bien. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Arturo Peña. Soy, al igual que Oscar, estoy colaborando en este proyecto como asesor dentro de la reconfiguración que se decidió hacer para este proyecto. Bueno,
para que sepan un poquito de mí, llevo yo muchos años, 10 años, fui funcionario municipal en Naucalpan, al igual que Oscar, pues ahí nos conocimos, cada quien dentro de su partido. Posteriormente, desde el año 2014, fue que incursioné en el ámbito energético y dentro de todo el ámbito energético me especialicé en gas natural, ¿no? Trabajé con empresas como Noble Group aquí en México, empresas como Ganamex, y actualmente, pues a partir de ahí me volví empresario independiente, emprendedor, y la verdad es que me apasioné por el área del gas natural, ¿no? Bueno, hablándoles un poquito del proyecto, inicialmente, si bien, como bien Oscar menciona, pues ya lleva un largo recorrido, ¿no? Lleva a partir del 2018 que se empezó a trabajar con la GIZ, con la embajada alemana para todo este tipo, para avanzar en todos los estudios, todo lo que se tenía. Y hasta la administración pasada, el proyecto caminó suficientemente bien, pero orientado específicamente a la generación de biogás para la producción de energía eléctrica. Y bueno, tal y como estaba, como varios de aquí conocerán, pues bueno, ya hay una curva de aprendizaje para este tipo de proyectos, en específico en México, derivado del impulso que otras administraciones federales fueron dando para esto, ¿no? Para generar energía eléctrica, y más allá pues avanzó bastante en la administración federal pasada, en donde pues se empezó a propiciar este tipo de proyectos, y ya hay una experiencia como tal. Sin embargo, en el momento que esta administración adquiere, digamos, recibe este proyecto, pues bueno, creo que de nadie es ajeno la política actual federal con respecto a la generación de energía eléctrica y todo lo que conlleva venir haciendo esto como la CFE. Y ese fue el principal motivo por los cuales la administración optó por darle la reconfiguración, ¿no? Por la complejidad y las dificultades que pues, sí debería, tendríamos, ¿no? Como municipio, y sobre todo dándole una visión como inversionistas, ¿no? Viendo esa dificultad fue que buscamos darle la reconfiguración, empezamos viéndolo desde la parte comercial. Y nos dimos cuenta que la realidad es que si bien se ve rentable y vemos como buena salida, que bueno, vamos a producir gas natural y vamos a poderlo comercializar y demás, ahí es donde empezamos con las cuestiones técnicas, ¿no? Con que en la realidad hoy en día en México no existe una planta como la cual hoy en día estamos proponiendo. Entonces, eso fue lo primero, ver la rentabilidad técnica del proyecto, más allá de ver que podíamos tener un potencial muy alto en la comercialización, sobre todo del gas metano, ver que técnicamente fuera rentable. Si bien ahí estamos viendo, viéndome a la lámina, hicimos una simulación de modelo financiero y con la gente técnica que nosotros contamos, armamos un equipo multidisciplinario, financieros, técnicos, especialistas en residuos, especialistas en gas natural, en CO2 y demás, y fue que lo que nos llevó a esto que estamos viendo, ¿no? Estamos proponiendo, inicialmente se proponía un proyecto aproximadamente como en el CAPEX de $65 millones, ¿no? Hasta ahí, digamos, en el cálculo financiero, analizándolo, vemos muy rentable, vemos que la inversión es buena, pero habían factores que no habían contemplado este modelo. Y uno de ellos es que si bien se estaba catalogando para el gas natural vehicular, como todo modelo de gas natural vehicular, tienes tú que contemplar tu propio mercado. Porque como sabemos, en México, pues la combustión vehicular es hoy en día es diésel, gasolina, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a armar proyectos de gas natural vehicular, tienes que contemplar la inversión de la infraestructura y tu base de consumidores. Y tu base de consumidores están los vehículos, ya sea vehículos nuevos dedicados a gas natural o vehículos convertidos, ¿no? Entonces, en este caso contemplamos una inversión aproximada de $70 millones, que ahí se va dividiendo, una inversión en la planta de separación y biodigestión de 47 aproximadamente millones de dólares,
una estación equipamiento de gas natural comprimido, que ahorita, si quieren, vamos, voy a ir por esto y ahorita les detallo cada uno de los conceptos. Gas natural comprimido y gas natural vehicular, que nos arroja casi los 4 millones de dólares. Equipamiento para gas natural licuado, que nos arroja alrededor de 5.7 millones de dólares. Equipamiento, y ahí es donde entra el aumento que vimos en este proyecto, muy importante, ¿no? Viene una flota que contemplamos de gas natural vehicular, 50 vehículos iniciales para recolección, ya dedicados con motor a gas natural. Más o menos en un análisis de mercado, entre las opciones que hay hoy en México, nos arroja una inversión de 8 millones de dólares de puro equipamiento. Equipamiento para el CO2, que el biogás se compone de dos gases, metano en un porcentaje de 55-60%, metano, y en el otro porcentaje CO2. Hay contemplado una inversión de 4.4 casi millones de dólares, un cromatógrafo de gases indispensable 100%, que aproximadamente estamos en el millón de dólares. Ese cromatógrafo nos va a sacar la calidad del gas, ¿no? Tanto la pureza como el valor calorífico y demás. Y bueno, ahí al final ponemos una serie de elementos ya más bajos. Al final el proyecto aproximadamente nos sale con un costo de 1.5, creemos que podemos llegar un poquito más ajustado, estamos un poquito holgados, esto al final es un modelo que corrimos internamente. Y bueno, esto es lo que nos dio en CAPEX, ¿no? En la parte de las fuentes de financiamiento, este proyecto es muy interesante porque, dado que tenemos una subvención ya autorizada por el FONADIN, estamos hablando de que con esta adecuación que le hicimos adicional con los vehículos, aproximadamente nos vamos un 27% de aportación en subvención. El otro 20% es capital de riesgo, lo cual hace muy atractivo al inversionista el entrar, ¿no?, por esta subvención tan importante. Y todo lo demás se divide, bueno, lo demás se divide en un crédito, crédito financiero, y la partecita de arrendamiento va específicamente a la parte vehicular. Porque eso es tan rentable esto, que precisamente al tener tú los vehículos con motores dedicados a gas, pues evidentemente vas a tener una base de consumo permanente, ¿no? Entonces, esa cola, digamos, de gas que ahorita se las voy a explicar, que va para vehículos, es lo que hace rentable que se pague el arrendamiento. Este modelo yo no lo inventé, lo inventó una empresa que se llama Gas Fenosa, que fueron los que vinieron, los primeros que implementaron esto en Monterrey, en el cual en el recaudo, en el costo de diferencia del diésel al gas vehículo, al gas natural, pues viene un costo por financiamiento y en el mismo ahorro se pagan estos vehículos. Si quieren, me gustaría irme un poquito a la lámina, a la otra, a la dos, no sé si le podemos cambiar, no a las láminas, de presentación me gustaría cambiar, no sé si me pueden ayudar. La presentación, la que dice dos, que les puse, que dice corrida financiera. Les voy a detallar un poquito, igual y les hablo del gas y demás. Básicamente lo que hace voy a explicar todo lo que tiene, me voy a apurar, porque me puedo extender mucho. Bueno, inicialmente tenemos lo que es la recepción. ¿Lo podrían ampliar, por favor, más el para que podamos ver? Es que está muy, no se ve. Yo lo quiero ver para que todos entiendan un poquito, algo más didáctico. ¿Esto sigue siendo un proyecto? No, es un proyecto. Precisamente lo que queremos es explicarles esta parte financiera con la rentabilidad. Y bueno, lo voy a explicar, lo voy a ir platicando ahorita en lo que nos ajusta en la lámina. Lo primero que tenemos es una entrada, ¿no?, de residuos. Como bien lo dice Oscar, los residuos hoy en día la recolección la hace el sindicato. Entonces, bueno, podemos entender que la basura viene seleccionada, ¿no? Ya tenemos estudios de la basura de residuos, específicamente en Naucalpan, y más o menos tenemos ahí, en esa lámina les voy a ir explicando, ¿no? Lo primero que recibimos es la tonelada de basura ya seleccionada. Nosotros vamos por los residuos sólidos, realmente. Dentro de los residuos vamos a nosotros tener una entrada de 1.300 toneladas.
realmente de esos residuos que vamos a captar, la recuperación orgánica va en un porcentaje, ya con estudios hechos, de un 38% de basura. Entonces nos vamos de 1.300 a casi 500, poquito menos de las 500 toneladas. En la separación, todavía en el pulper de separación, viene una pérdida que nos da entonces casi 400 toneladas diarias de residuos sólidos aprovechables para biogás. Si ven abajito, viene 163 metros cúbicos por tonelada. Eso es lo que cada tonelada de residuos sólidos urbanos genera de biogás. Entonces, vamos a estar alrededor de los 72 mil metros cúbicos aproximadamente. Hay pérdidas en cada proceso, pérdidas de 2-3%. Vamos a llegar a este biogás, que el biogás, como ya les explicaba, o como ya algunos saben, es más o menos 60-40, 60% metano, 40% CO2. El CO2 en el mercado se vende por kilo y se comercializa en procesos de amina y demás, que son plantas que vienen de Estados Unidos, y Pemex, que son los principales comercializantes de este proyecto. Entonces, el CO2 sirve para la industria alimenticia, refrescos, cervezas, y para la industria farmacéutica, y hay un desabasto de CO2 hoy en día en México. Entonces, estamos pensando que vamos a sacar alrededor de 28 mil metros cúbicos, que es una pipa aproximadamente. Lo demás se va a metano, y ahí venía el reto más importante, porque si bien vemos que metano, son 42 mil metros cúbicos de gas metano, esta es una producción permanente. Nosotros no podemos poner una llave y cerrarle al gas, porque estamos haciendo gas natural renovable, no estamos sacándolo de un ducto, de un proceso tradicional. Por lo cual, ahí vino el primer reto, cómo aprovechar el gas que vamos a tener. Entonces vimos que nos quedábamos cortos con una estación vehicular, porque si bien una estación, pues, es buena idea y buen negocio, y vamos a irnos al costo más alto de la molécula de gas, la realidad es que rentablemente ni por el punto ni por la capacidad que podemos despachar nos iba a dar, ¿no? De hecho, se desperdiciaría el 90% del metano. Eso nos metió a la cuestión técnica, en la cual tenemos que aprovechar este gas, si no, pues era un fracaso totalmente en producción. Y fue que nos metimos a ver la licuefacción del gas como una prioridad. No sé si ustedes sepan, pero el gas se licúa, el gas como, algo muy curioso, tanto el CO2 como el gas natural licuado, porque el gas natural como tal, pues es metano, pero viene el gas natural licuado, que lo comprimes a 200, a 25 bares, como ahí viene, y después lo sometes a una cámara criogénica de menos 162 y se comprime la molécula de gas de 1 a 600. Entonces, en una pipa podemos cargar más o menos de lo que viene siendo 2/3 partes del propio gas que vamos a producir, de esas 42 mil metros cúbicos. Lo demás se viene en una segunda prioridad, que es el vehicular, que precisamente teníamos el reto en Naucalpan de subir la recolección. ¿Y cómo la subimos? Pues con unidades nuevas y con unidades que carguen gas vehicular. Entonces, en este caso, la segunda salida prioritaria la contemplamos con los vehículos automotores, que forzosamente tendrán que usar gas. Entonces nos vamos al aprovechamiento como segunda de la estación, ahora sí. Y posteriormente tenemos una segunda, así le llamamos, cola de gas, digamos, comprimido, que ya sea que hay empresas que lo pueden comercializar, pero para que tengan una idea, la diferencia de comercializar gas natural licuado, gas natural comprimido, pues de entrada, el gas natural licuado siempre, sabes, si se hace licuado y se comprime 1 a 600, gas comprimido no lo podemos dejar de gas, lo podemos comprimir hasta 250 bares o atmósferas, pero ya no podemos más. Entonces, los almacenamientos serían muy, muy, muy grandes, y un gas natural licuado lo podemos llevar hasta 2.000 kilómetros de distancia del punto de donde se carga, a diferencia del gas comprimido, que hasta 250, 300 kilómetros por máximo, ¿no? Entonces, esto nos hace… Dándoles esta explicación, es que nos, si quieren, lo demás que viene es generación de BTUs y demás, pero básicamente les quería explicar todo este proceso de toneladas de residuos y demás.
Nos pasamos a la presentación para explicarles lo que viene. Entonces, de un proyecto que venía únicamente orientado a gas, a generar energía eléctrica y a aprovechar el GCDR, que es un combustible que viene de la fracción orgánica, fracción seca orgánica, que hoy en día tiene mucho auge. ¿Por qué? Porque la industria, sobre todo de la construcción, que es la que más usa calderas y más contamina y deja huella al medio ambiente, pues hoy en día está buscando combustibles alternativos que no sean coque, que no sean carbón, para poder usarse las calderas. Y es que viene el CDR, ¿no? Tenemos por una parte el CDR, por otra parte la buena planta, ahí esta lámina es muy, nos puede ilustrar mucho. De todo este proceso vamos a tener más o menos 6-7 subproductos, de los cuales 6 están plasmados ahí. Inicialmente el CDR, como les decía, es como una especie de carbón que viene de toda la fracción seca de los residuos sólidos, tratamiento y demás, se comercializa. En un modelo nos dio un 11% de ingresos. Lo segundo fue subir, el segundo fuente de ingresos que ahí viene es el cobro de disposición de toneladas dispuestas. Anteriormente estaba muy comprometido el proyecto, casi llegaba a los 40%, hoy lo bajamos al 30% de dependencia, llegando a 900 toneladas. Y bueno, ahí viene lo interesante. Bueno, reciclables, con todas las bandas y todo lo que se pone en la planta, todavía dentro de la basura, ya como llega, viene una base importante de reciclables que nos da alrededor de 15% de los ingresos que podría la planta generar. Viene uno de ingresos por ventas de bonos de carbono, que es en una segunda etapa cuando se certifica la planta. Y bueno, viene la parte del biogás, como les decía, el biogás es CO2, gas natural, pero en el gas natural, el CO2 nos representaría una comercialización, unos ingresos alrededor del 15%, y la tipificación de gas natural vehicular, gas natural comprimido y gas natural licuado, ahí viene. Y pues bueno, ahí vino donde, voilà, ¿no? Se hizo la luz, vimos que el proyecto era muy rentable, en donde la parte de la comercialización del gas natural licuado nos da casi un 20%, y es obviamente aprovechado. Y bueno, el último, la colita, digamos, del 10% que nos lleva al gas comprimido y el gas vehicular, ¿no? Que como les digo, el gas vehicular va orientado para las mismas unidades vehiculares recolectoras. Esto, pues bueno, nos lleva a esta lámina. Ahí ponemos algunas empresas que están plenamente... ya se han acercado y prácticamente nos han dicho, oigan, pues nosotros les compramos el largo plazo de todo el proyecto, ¿no? Tanto gas natural licuado, gas natural comprimido y el CDR, que hoy en día pues ya se vuelve. Y bueno, el CO2, que también es un commodity. Entonces, si vemos en toda esta, pues llegamos un 55% de proyecto bancable, ¿no? Vamos mañana, el día de mañana obtenemos cartas take or pay, que así se le denominan en el medio del gas, donde se compran las producciones a largo plazo, tienes un contrato y tienes una carta de crédito que te soporta ante las instituciones bancarias. Y pues bueno, con esto, junto con el compromiso del ayuntamiento, pues estamos haciendo un proyecto con una rentabilidad de un casi 90%. Ahí bueno, hablando un poquito del CAPEX, OPEX, venía ahí nos está arrojando más o menos ingresos por alrededor de, con toda esto nos arroja 18 millones de dólares aproximadamente, con una inversión de más o menos esta magnitud, y la capacidad instalada que tenemos de esta planta da hasta para 1.500 toneladas. Si bien, como dice Oscar, el proyecto está orientado a 1.300, con tope a 1.500, es un proyecto escalable, ¿no? Y lo que buscamos en Naucalpan, sobre todo Oscar, que ha sido el que más ha estado durante estos años empujando estos proyectos, pues es que seamos pioneros tanto en la zona como en la región, en poder regularizar a todos estos tiros que hoy en día ninguno cumple con la norma. Entonces, esto nos va a dar pauta para que Naucalpan sea punta de lanza, ¿no? Por mi parte es todo. Bueno, aquí les ponemos empresas que ya están colaborando, están trabajando y obviamente se han montado en el proyecto para seguir adelante. Y bueno, en esta viene la estructura de cómo del fideicomiso, ¿no? Del proyecto. Por mi parte sería todo. Gracias. Nada más para cerrar, quisiera decirles que pues este es un ejercicio realmente
teníamos la certeza de la posibilidad de la operación bajo el modelo. Insisto, la duda estaba en lo altamente comprometidas que quedaban las finanzas municipales para esa parte de la operación. Y entonces tuvimos que correr este modelo cambiando a partir de la visión del gas con todos estos actores y ver que en México, pues sí, hay la posibilidad de comercializar todo esto. Hay un crecimiento de la industria que está pidiendo y buscando este gas licuado, como ya bien comprimido, como bien lo señaló Arturo. Entonces hoy la incertidumbre del municipio cambia y cambia la incertidumbre también respecto a la autoridad estatal y por lo tanto los dos ejercicios que llevaba de intento de pasar en el Congreso, pues siempre se atoran en cuanto llegas con el de finanzas y te dice ¿y con qué vamos a garantizar? Pues con tus partidas presupuestales como tal, y hoy tenemos un ejercicio a partir del cual podemos mostrar la viabilidad del proyecto, le regresa la certeza también que hemos trabajado en esta parte con manobras y con el Fonadín particularmente para poder decir que el proyecto tiene vista hacia adelante. Y es un proceso totalmente diferente que ya nos lleva a tener pues una certeza de que no solamente vamos a poder desarrollar el municipio, sino que lo que estamos recibiendo de otros lados es deseable para al final del día. Evidentemente las empresas que están ahí existen en el mercado. Hicimos también un ejercicio teórico de consorcio, porque esa es la otra. Nos pedían obras. Bueno, el asunto es que el concurso no se quede desierto y que a final de cuentas nos quedemos esperando un proyecto que lleva 7 años de desarrollo, que han invertido con nosotros agencias internacionales y de diferentes países para desarrollarlo, sino que sea un modelo que pueda ser aplicable en cualquier punto del país. En cualquier punto del país están estas demandas en materia del crecimiento industrial que estamos teniendo y de la transformación que está dando. Y bueno, pues esta ya lleva la decisión de que nuestro cabildo tome la decisión de ir adelante nuevamente con el proyecto. Tenemos evidentemente también ya con el gobierno del Estado de México un proceso avanzado en términos ya también de la definición de dónde será el sitio, dónde será las autorizaciones y un congreso que puede aprobar un proyecto para que vayamos a un proceso de licitación público-privada. Este es un concurso internacional, podrá participar quien sea, quien genere, pero tiene que llevar todos estos componentes, no puede ser un componente aislado, porque no vamos a hacer una inversión de 50 millones de dólares para que se nos convirtiera al final en un relleno sanitario como tal. Tendríamos que estar generando otra estructura y pues creemos que hoy por hoy están todas las condiciones para ello. Esto es lo que corresponde al manejo del gran volumen, digámoslo así, de residuos de nuestro municipio de Naucalpan. Y hay una parte muy interesante que es la parte que va a exponer Andrea, que es también cómo nos hemos vinculado de este gran ejercicio financiero. Ahora vamos a la parte social, cómo la gente ve el tema también del manejo de la parte de residuos, que es un tema que ha estado ahí y que sigue generando y sigue generando. Junto a esta planta que instalaremos, donde al final queremos que se opera con todas las características, acabaremos disponiendo nada más un 20% del residuo final contra lo que está ocurriendo, pues también eso amplía la vida útil del sitio y es un manejo socialmente totalmente diferente a lo que ya hacemos con un relleno sanitario donde tenemos una montaña que sigue además produciendo y produciendo y produciendo metano que hoy quemamos y que bueno, se vence en 2 años, se quedan todas las responsabilidades de operación cuando se clausura y nos estamos metiendo en esa parte a que ese gas metano también sea parte de lo que procesaremos en un momento determinado ya dentro del nuevo proyecto. Por tanto, el proyecto puede crecer también en esa circunstancia y yo quiero decir que en este momento estamos siendo evaluados y analizados por la iniciativa CAFSA. Sí, y entonces esto da posibilidades de tener una reserva ahí también de control. Y bueno, pues las cementeras no están atrás de nosotros nada más porque quieran, porque tengan que hacerlo, sino son partes de sus compromisos hoy por desarrollar para hacerlo.
yo quise, y de ahí pasamos a la otra parte, que es lo de Andrea, que es el ejercicio que localmente estamos haciendo ya con los primeros grupos de vecinos y cómo comprenden ellos que va a suceder un proceso, o cómo quisieran ellos que tenemos que hacer un proceso a nivel de autoridad local de el manejo de residuos. La gente, para eso también eso ha sido muy importante, pasar de lo macro y de los números y de la operación cotidiana que tiene el ayuntamiento a también cómo la gente quiere participar en este proceso. Muchas gracias Oscar, ¿se escucha bien? Si me pueden ayudar con la presentación, por favor, y decirme como cuánto tiempo tengo para no usar más de 5 minutos, ok. Andrea es muy buena para controlar los tiempos en esto. Vamos a ver. Muy buenas tardes, un gusto estar por aquí, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Andrea Villasís, me encargo de los temas de vinculación en el área de desarrollo urbano de WRI México. Les vengo a platicar de un proyecto que, si bien no es el que nos compartieron Oscar y Arturo, sí se complementa porque está vigente en Naucalpan. Y se trata un poco de cómo estas transformaciones de gran escala se pueden ver desde el cambio de mentalidad. Entonces, bueno, el proyecto de lo que les quiero platicar se llama Coaliciones Urbanas Transformadoras. Antes de empezar, solo comentarles para quienes no nos conocen, WRI es una organización técnica global, tenemos oficinas en más de 15 países del mundo. En México llevamos 20 años y nos llamamos técnica porque a través de información y datos tratamos de identificar cómo mejorar el tema del medio ambiente mientras identificamos también bienestar para las personas. El proyecto, como les decía, se llama Coaliciones Urbanas Transformadoras. Dentro de WRI tenemos diversos proyectos, pero este en particular es parte del área de desarrollo urbano y se está implementando de manera simultánea en 5 ciudades de América Latina. Nosotros como WRI México estamos en Naucalpan y León, y lo que busca el proyecto es identificar modelos de gobernanza que nos permitan mostrar que hay formas diferentes de hacer ciudad, con un enfoque de cambio climático, pero también de disminución de las desigualdades urbanas. Entonces, nos interesa saber cómo desde nuevos modelos, que en particular este se llama laboratorio urbano, cómo podemos lograr que diferentes sectores de la sociedad se pongan de acuerdo sobre cómo quieren cambiar su entorno. Este proyecto está financiado por la Iniciativa Climática del Gobierno Internacional, pero también participan diversas instituciones a nivel internacional, como la Universidad de las Naciones Unidas, IED, IDOS y WRI a nivel global. Me voy a ir súper rápido, pero por favor, si hay alguna duda, con gusto adelante. Aquí no me voy a detener mucho, pero solo comentar que este proyecto tiene muchas componentes. Por nuestra parte, desde WRI nos encargamos del laboratorio urbano, pero también nos interesa desde la Universidad de las Naciones Unidas entender qué estrategias o qué componentes nos permiten replicar estos modelos. Entonces, además de los laboratorios urbanos, existen IDOS, IED y la Universidad de las Naciones Unidas se encargan de sistematizar la información de lo que hallamos dentro de los laboratorios. Y bueno, ¿qué es un laboratorio urbano? Es un espacio itinerante que sucede más o menos cada mes, en donde coinciden en el mismo espacio diferentes personas de diferentes sectores de la sociedad, que incluye academia, organizaciones civiles, vecinos, gobiernos municipales y estatal y sector privado. Y lo que hacemos es, mediante diferentes estrategias, dinámicas, talleres, buscar que estas personas se pongan de acuerdo sobre cómo quieren cambiar su entorno, cómo quieren cambiar en términos ambientales y urbanos, Naucalpan en este caso. WRI es el ente facilitador de este espacio. Nosotros no tratamos de influir en las decisiones de las personas, sino tratamos de crear ese entorno de horizontalidad donde cada una de las personas participantes tenga la misma oportunidad de ser parte del proceso y de decidir. Ahora sí, me gustaría platicarles un poco de lo que se ha hecho hasta este momento dentro del laboratorio de Naucalpan. Como les decía, es un espacio en el que se encuentran diferentes sectores de la sociedad
Hasta el momento, más o menos 27 personas son las que asisten habitualmente de esta combinación de sectores. Empezó el laboratorio en abril del año pasado. Algunos de los sucesos clave o más importantes que hemos logrado hasta el momento tiene que ver con una formalización de estos actores. La foto que ven ahí es este grupo de actores que participan y que son constantes. Arriba pueden ver el día que firmamos convenio de colaboración con la presidenta municipal de Naucalpan, en donde se expresó el compromiso e interés del municipio en ser parte de este proceso. Hemos tenido 10 sesiones de laboratorios y además de tener estas dinámicas de participación, también nos interesa que las personas parte del laboratorio tengan sesiones de capacitación en la que hablemos de temas como soluciones basadas en naturaleza, calidad del aire, infraestructura verde, entre otros temas ambientales, porque no solo queremos que las personas lleguen a un acuerdo, sino lleguen a un acuerdo basado en información. También mediante un recorrido en campo, identificamos colectivamente nuestra zona de trabajo prioritaria, en donde nos preocupaba más, donde se acumulan la mayor cantidad de preocupaciones y oportunidades de transformación dentro de Naucalpan. Nos pusimos de acuerdo acerca de una visión compartida. Una visión compartida es una frase que como personas de laboratorio nos identifica como lo que queremos para Naucalpan para 2030. Ahí pueden ver que dentro de todos los temas está el tema de gestión integral de residuos sólidos, lo cual nos parece muy relevante porque esta frase nos reconoce a todos como parte del laboratorio. Es decir, no importa si soy una persona que tal vez no está metida en los temas, estamos confiados en que este es lo que desearíamos para Naucalpan para 2030 y en particular para el polígono de transformación. Este es el polígono prioritario que definieron las personas del laboratorio. Además de esta visión compartida, la aterrizamos en lo que llamamos un plan de acción, que es una serie de actividades que queremos, que se tienen que hacer para 2030 para que esta visión compartida se lleve a efecto. Hasta el momento, este proyecto tiene dos fases, estamos cerrando la primera fase en 2023 y uno de los principales objetivos de esta etapa de durante 2023 es la instalación de lo que llamamos actividades demostrativas o experimentos, de ahí un poco el nombre del laboratorio. Ahorita les contaré un poquito más sobre estos experimentos o actividades. Y la segunda fase que empieza a partir del próximo año, buscamos que este modelo de laboratorio y este alcance que hasta ahora se ha logrado se replique y sobre todo se escale. Ahora sí, me gustaría platicarles sobre estas actividades demostrativas dentro del laboratorio urbano de Naucalpan. Una actividad demostrativa es una intervención en el espacio público de rápida implementación, bajo costo, temporales y que se definen a través de un consenso participativo. Sobre todo, estas actividades demostrativas buscan medir cómo escalar este tipo de intervenciones. Nos interesa saber qué reacciones recibimos acerca del, cómo responde la gente a partir de estas actividades y medir el impacto posible ambiental que podrían tener. Dentro del Laboratorio Urbano de Naucalpan se están realizando 4 actividades demostrativas que se deben de implementar de aquí a septiembre. Las primeras 3 no me voy a detener porque no tienen tanto que ver con el tema que aquí nos une. El primero tiene que ver con la recuperación de un espacio público que está degradado cerca de la ribera del río Hondo en Naucalpan, en donde vamos a instalar vegetación y otros instrumentos de infraestructura verde para cambiar el entorno de la población que vive cerca del río. La segunda intervención tiene que ver con cambiar la experiencia de las personas que transitan la Plaza Revolución mediante la instalación de vegetación, macetones, algunas bancas, para identificar cómo puede cambiar la forma en que las personas son parte de este espacio. Y la tercera tiene que ver con la intervención de una parada de transporte público que en este momento es informal y que
pone en riesgo a las personas peatonas, ya que no está bien definida. Entonces va a haber una intervención lúdica en la cual las personas pues van a ser parte de este espacio y vamos a medir qué efecto tiene el hecho de que esté mejor delimitado la parada. Finalmente, ahora sí, sobre el tema de capacitación en el manejo de residuos sólidos urbanos, les cuento que lo que queremos hacer es una intervención temporal, como son el resto, en el que hagamos dos cosas. Por un lado, hagamos sesiones de capacitación dentro de Plaza Revolución, que para quienes no la conocen, es un espacio público, una especie de plancha dentro del centro de Naucalpan. Y ahí vamos a instalar jornadas de capacitación sobre separación, reutilización, pero sobre todo valorización de residuos sólidos urbanos. Pero además de estas jornadas de capacitación, nos interesa instalar infraestructura verde hecha a partir de materiales reciclados, un poco buscando sensibilizar con un elemento lúdico en el cual las personas pueden acercarse a este espacio e identificar nuevas formas de utilizar los materiales. Lo que nos interesa, por un lado, es capacitar para que la gente tenga información sobre que los residuos, más que la basura puede dejar de ser basura si la separas, cómo la basura, en vez de ser basura, se puede volver un recurso. Pero además nos interesa sensibilizar tanto el impacto ambiental como el potencial beneficio individual de estas de usar adecuadamente los residuos. Ya, perdón, ya voy a terminar. Y bueno, más allá de la intervención, nos interesa medir, nos interesa identificar qué de estas acciones, qué de esta intervención funciona para poder replicar este modelo, replicar a nivel local, a nivel de la colonia, pero también replicar en otras partes de Naucalpan e incluso en otros municipios. Nos interesa medir si estos impactos funcionaron para las personas que transitaron en el espacio y también tener como un aproximado del impacto ambiental que podría tener. Entonces, hasta aquí mi intervención. Perdón, me extendí 3 minutos, pero cualquier duda estoy atenta. Aquí dejo mi correo. Muchas gracias por su atención. Pues ahora sí estamos a sus órdenes. Mariana. Yo tengo una pregunta, aunque conozco el proyecto muy bien, pero mencionaste ahorita que fue una barrera del cabildo, que no todos los residuos se generaban en el municipio y que tienen residuos que vienen de fuera. Pero me pareció extraño y tampoco lo vi en el modelo de ingresos. Supongo que los municipios que van a estar mandando residuos, como el de la Ciudad de México, van a seguir pagando su tarifa a ustedes, ¿no? No lo vi en los ingresos, eso está considerado en los ingresos, en la parte de que paga el municipio, solo me quedó esa duda. Mira, y entonces se elimina el riesgo porque hay un ingreso, no sé. No, mira, realmente, si bien estamos contemplando 900 toneladas fijas del ayuntamiento, eso sí, seguramente y dentro de lo que se está trabajando van a tener una tarifa preferencial el ayuntamiento, ¿no? Dependiendo bandas y demás, que bueno, eso lo vamos a considerar más adelante, pero la otra parte son precisamente de Ciudad de México, tenemos Atizapán y Huixquilucan, que por sí solos pues ya nos llenarían la capacidad, y sí, se contemplarían de fuera y esos con un mejor costo, ¿no? Precisamente por no ser del ayuntamiento, pero sí está contemplado. Sí, adelante. Bueno, nada más agregaría… En principio, también lo que estamos buscando es que hoy el ayuntamiento es el que paga la tarifa más alta de toda la zona metropolitana como tal. Entonces, es sumamente inadecuado, mientras por el otro lado, pues, se está disponiendo residuos de la Ciudad de México que en el territorio de Naucalpan y donde no hay ningún beneficio para la estructura social, para mantener el medio ambiente, para hacer todo ese tipo de situaciones. Entonces, la ecuación tiene que cambiar. Yo voy a dar un servicio ambiental, pues mi tarifa tiene que reestructurarse y si tú vas a venir Ciudad de México a depositar acá, pues entonces tú tienes que empezar a entrar de este lado también a participar, más cualquier otro actor. Y no voy a abrir un sitio clandestino, no todos son clandestinos, pero sí hemos tenido más, por lo menos 10 clausuras de barrancas convertidas en eso y entonces… En el modelo tiene que empezar a darse ese ejercicio y serán
tarifas que se irán moviendo también en función de cómo vaya avanzando el mercado, ¿no? Yo, justo hablabas de modelo de negocio y precisamente lo que hoy venían a compartirnos, entre otras cosas, era ya estos datos financieros, el dato duro que comprueba la viabilidad, ¿no?, del proyecto. En el entendido de que esta es una problemática que aqueja a todo el territorio nacional, la pregunta que yo quería hacerles va en el sentido de, ¿han podido, o sea, ustedes ya tienen gestionado un modelo de negocio, ¿no? Y les ha tomado muchos años llegar hasta este punto. Lecciones aprendidas, tocar puertas, equivocarse, echar mal los números, en fin, una serie de cosas. Entonces, mi pregunta es, debe haber muchos otros sitios del país que tienen esta problemática. Yo quería saber si ustedes ya han ubicado algunas otras personas, otros sitios que están más o menos en esas mismas condiciones y si han pensado en hacer intercambios técnicos en donde ustedes puedan ir como liderándoles o allanándoles el camino y que no se equivoquen en las cosas en que ustedes se equivocaron y que a lo mejor esto acabara siendo precisamente un modelo que se pueda replicar en otros sitios. Creo que es parte del compromiso que tenemos con Banobras y que obviamente al haber recibido apoyos de tantas instituciones que trabajan en nuestro país buscando que participemos en esta acción climática, creo que este modelo sí, se va a convertir en el prototipo muy seguramente en muchos de los sitios. Cada lugar tiene sus particularidades, ¿no?, respecto a esto, pero bueno, pues uno de los compromisos que nosotros tenemos al recibir esta subvención pues es por supuesto compartir la información y qué más nos daría gusto que este modelo que es el más grande en este sentido que se tiene. Parte del compromiso con las instituciones que nos han acompañado como GIS, pues es ir presentando la información en cada sede que se puede, en cada evento de las COPs hemos tenido la oportunidad de presentar y bueno, pues nosotros estamos buscando que este sea el mecanismo para poder presentar un caso de éxito totalmente y darle la vuelta al manejo de residuos. Sí, una pregunta, ¿cómo tienen proyectado, no sé si van a recibir residuos de manejo especial y cómo lo van a tratar con el Estado? Al igual también, no sé si municipio tiene ya su programa de residuos peligrosos o cómo van a meterle el filtro ahí para que no se depositen en su relleno residuos peligrosos mezclados con sólidos urbanos. Sí, de hecho ahorita uno de los temas que tenemos y que estamos trabajando con el municipio es que precisamente algunos de los residuos peligrosos que están llegando a otros sitios están generando lixiviados que están contaminando la presa Madín y están generando una serie de problemáticas en esa naturaleza. Entonces nosotros tenemos que hacer precisamente en la selección de las bandas, que será el primer filtro como tal, pues la posibilidad de estar marcando ahí qué escenario, quién puede entrar y quién no puede entrar, ¿no? Evidentemente hay una serie de empresas que están haciendo hoy por hoy la recolección en Naucalpan con su propio filtro para todo ese tipo de peligrosos y el municipio estará trabajando precisamente en ver otras áreas de oportunidad de ingresar esos recursos o cómo generamos finalmente dentro de esta de este consorcio, pues ya la parte del clúster, ¿no? Así hay clúster de tecnología, bueno, pues hagamos un clúster de residuos y empecemos a manejar otro tipo de conceptos. Pero es parte de lo que hoy estamos trabajando con el gobierno del Estado de México para poder avanzar en esta parte. ¿Qué tal? Hola. Qué gusto que pues hayan podido aterrizar este proyecto. Creo que lo presentaron hace unos años en Jefatura de Gobierno en la ciudad. ¿Se acuerdan? Hace unos años. Y bueno, me da gusto. Tengo algunas preguntas. Por un lado, están mencionando que van a recuperar 18% reciclables. ¿Cómo le van a hacer? Porque bueno, la mayoría de las plantas pues recuperan un máximo un 10%, ¿no?, de reciclables. Y esto es con pues trommels, con imanes, con distintas… pero no pasan del 10%, ¿no? Y se ha visto en distintas plantas de separación. Entonces, me llama mucho la atención cómo van a llegar hasta el 17%.
en la recuperación de reciclables y por otro lado también en materia de residuos orgánicos, ¿no? Actualmente la nueva planta que tiene el gobierno de la Ciudad de México está recuperando residuos orgánicos, pero es de muy mala calidad, ¿no? Y también se mezclan microplásticos y otros residuos que lo hacen, digamos, inviable para composta. Quizás nos pueda servir esa materia orgánica para cobertura, ¿no?, de relleno sanitario. Entonces llama mucho la atención qué van a hacer, ¿no?, con ese 38% de residuos orgánicos que dicen que van a sacar de la planta, dónde se van a utilizar. Y también me interesan mucho estos comités ciudadanos urbanos. Creo que son una forma de darle continuidad también a la política pública, ¿no?, ambiental. Por ejemplo, en materia de residuos, cada cambio de gobierno vemos que se tambalean las políticas públicas ambientales. Muchas veces hay que empezar de nuevo, ¿no?, con cada presidente municipal o alcalde o jefe de gobierno que entra. Y tener una instancia ciudadana, ¿no?, un organismo, un espacio que le pueda dar continuidad, ¿no?, a programas como este, pues resulta una necesidad. Yo casi lo pondría como un requisito, ¿no?, para financiamiento, que existan espacios ciudadanos que nos blinden de los cambios de gobierno, ¿no?, que blinden a la política pública ambiental del cambio de gobierno para evitar perder tanto tiempo y poder continuar, ¿no?, y seguir adelante con políticas públicas ambientales sólidas. Entonces, pues sí, esas tres preguntas, ¿no? Gracias. Yo coincido contigo. Lo que pasa es que en términos de lo que hemos caracterizado hasta ahorita, hablábamos que el mínimo es un 10%, el máximo es un 12%, pero en términos de lo que financieramente significa para el proyecto, significa hasta un 17% de los ingresos que pudiera llegar a tener el proyecto en función de este tipo de características. Estamos trabajando también con la Academia Nacional de Ingeniería precisamente para la calidad de los materiales orgánicos y la parte de la separación de los plásticos a partir de una serie de membranas y una serie de operaciones ahí que se pudieran estar incorporando. Ahí ellos nos están ayudando a ver entre la tecnología que está usando la UAM y lo que tiene la UNAM y el Politécnico, cómo podemos perfeccionar la calidad precisamente de ese residuo orgánico. No olvidemos que nosotros también como municipio traemos nuestra propia proyección de crecimiento poblacional y de territorio, y somos una zona con un montón de presiones de cambios de uso de suelo. Precisamente una de las razones del polígono de transformación es que es la parte de la zona industrial de Naucalpan que está tomando un carácter de pues terciario y de vivienda y lo mismo industria, etcétera. Entonces, Naucalpan prevemos que vamos a tener un incremento importante en ese sentido, y también estos nuevos conjuntos tendrán que venir ya con algunas características de manejo diferente desde su aprobación en cuanto a la separación de residuos, el manejo, etcétera, etcétera, como tal. Y bueno, pues aquí está Luis Sánchez Cadaño, que forma parte de nuestro comité del programa de ordenamiento ecológico del territorio, que estamos ahorita aventándonos también ese tiro, porque finalmente tenemos que hacer que todas las políticas sean congruentes, ¿no? No se trata nada más de aventar una por aquí y otra de este lado, y parte del trabajo que estamos haciendo es tener una visión climática conjunta y que todo lo que podamos estructurar tenga un origen y un destino hacia donde finalmente podemos bajar la incidencia. Naucalpan termina este año 2023 la vigencia de su plan de acción climática que se desarrolló con el Centro Mario Molina, y todas estas acciones ya las estamos empezando a reportar en el índice del CPC para poder subir nuestra calificación, incluso financiera, ¿no?, como municipio. No todo es dinero ahora en esa parte. Entonces, estamos muy metidos en esa parte. Y habrá huecos que se nos quedan ya para el programa de acción climática 2024-2034, pero ya sobre ejecución, ya que ya acabamos ya no hay más que buscarle, ¿no? O lo hacemos o nos vamos a quedar en una inercia que pues no sirve. Y bueno, sí, para garantizar, esta es la tercera administración que lo toma, ha tenido diferentes colores, diferentes orientaciones y lo mantiene, y yo creo que se mantiene en buena parte gracias a que es un compromiso de acción internacional, y eso le da a la sociedad el empuje y al alcalde o a la alcaldesa que llegue en su momento, la fortaleza, no lo puede abandonar. No sé si tú quieres decir algo más. Gracias.
Gracias por el comentario. Solo decir que justo el laboratorio urbano parte del principio de corresponsabilidad. Para que las políticas y las acciones se mantengan en el tiempo, debemos de cambiar la mentalidad de todas las personas sobre que las acciones, sobre todo climáticas, no pueden partir solo del gobierno, tienen que ser desde la trinchera de cada una de las personas. Entonces el laboratorio es ese espacio donde todos aprendemos de los demás, pero también aprendemos que toca aportar, no importa desde dónde vengas. Muchísimas gracias a los asistentes y a los ponentes por esta sesión, muy interesante, y los invitamos a los que se puedan quedar a la siguiente sobre aceleración de financiamiento climático. Muchas gracias.